Os comentaba que mi nombre es Dina Cruz, que trabajo en las urgencias del Hospital del Mar, en Barcelona. Formo parte del grupo que veis aquí abajo. Y primero que todo queríamos dar las gracias a la organización por dejarnos presentar este trabajo aquí de forma breve. Y por segundo a vosotros, porque el estar explicando esto aquí en una sala vacía no tiene sentido. Así que muchísimas gracias de antemano por haber asistido. Nuestro trabajo lleva por título el que veis aquí, impacto de una intervención enfermera ante la contaminación en el sondaje vesical pediátrico de 0 a 3 años en este margen de edad. Dejarme llamar la atención sobre la esquina inferior derecha. Esto que veis aquí es la lámina 3 del libro Fascículos Medicinae, que el nombre tiene tela, de Johannes de Ketam. Aquí lo que podéis ver, no sé si se ve claramente, es una rueda en la que se nos detalla cómo, dependiendo del aspecto de la orina, se orientaba hacia un diagnóstico o hacia otro. Y no solo nos habla de su aspecto, también nos detalla el cómo recoger de forma correcta esa orina y el recipiente en el que se debía recoger. No sé si veis el año, pero es de hace 5 siglos, es de 1513. Para aquellos que les interese o que les llame la atención, tenemos la suerte de poder contar con un ejemplar original, un libro hermoso realmente, del que tuve el privilegio de poder hacer esta fotografía en la biblioteca de la Abadía del Sacromonte de Granada. Tras este breve inciso, empezamos ya con el tema que nos ocupa. A modo de introducción, me gustaría deciros que el diagnóstico de infección del tracto urinario, o ITU, tiene una incidencia en nuestro centro de 1,5% de las visitas atendidas de las urgencias pediátricas. Deciros también que en nuestro centro la recogida de muestras de orina para este diagnóstico se rige mediante un protocolo de enfermería establecido y que la técnica de elección en esa recogida en pacientes pediátricos no continentes hasta los 3 años de edad es el sondaje vesical. Y además se hizo necesario, por eso veis esto aquí, el poner en marcha una intervención enfermera focalizada en esta acción precisamente de recogida debido a los resultados que habíamos obtenido en un primer estudio y del que ahora en breve os mostraré. Recordaros lo que entendemos por intervención enfermera. Intervención enfermera es cualquier cuidado realizado por personal de enfermería en beneficio del paciente, basado en el conocimiento y en el juicio clínico independiente. ¿Qué objetivos nos planteamos en nuestro trabajo? Pues no son más estos que podéis leer en la pantalla. El valorar la repercusión y eficacia de las actuaciones de enfermería instauradas, con el propósito de reducir la contaminación en la obtención de muestras de orina en urgencias, así como la revisión y la modificación necesarias en el protocolo vigente para realizar el sondaje vesical en pediatría. ¿Cómo lo realizamos? Llevamos a cabo un estudio cuasi experimental, un estudio final que comprendía entre enero del 2015 a diciembre de 2016 y un estudio anterior realizado en enero del 2009 a junio del 2012 por el mismo equipo de enfermería, esos cuatro nombres que veis al principio, y ese es el primer estudio del que os comentaba en la introducción. Las variables que analizamos fueron exactamente las mismas en uno y en otro, estas que veis aquí, la edad, sexo, el número de muestras contaminadas, el método de recogida, así como el agente etiológico causante de la ITU. Llegados a este punto, me gustaría deciros que el estudio no posee ningún conflicto de intereses. Os explico a grandes rasgos qué es lo que obtuvimos en el primer estudio realizado. Analizamos, como veis aquí, 361 casos. Deciros que realizamos un alto porcentaje de sondajes vesicales, tantos como 64%, y que tras realizar un análisis obtuvimos una contaminación de muestras del 21%. Y esa cara que veis ahí es la que se nos puso a todas nosotras. Cualquiera de nosotras hubiéramos podido servir de modelo para el señor Munch, cualquiera. Estos resultados nos llevaron a pensar que deberíamos extremar las medidas de asepsia para la recogida de muestras de orina y que teníamos que hacer énfasis en la higiene previa a la realización de la técnica y que debíamos, a su vez, intervenir en el propio protocolo de actuación de enfermería. Algo estaba fallando. Mediante consenso con el equipo de enfermería se decidió la realización de una intervención enfermera que constaba de 4 actividades y en estas actividades se estaban englobando conceptos tan importantes como la docencia, la difusión y la mejora. ¿Cómo? Con estas actividades. Incidir en la realización de una correcta y minuciosa higiene genital, retirando restos de crema, secreciones. No hizo falta enseñar a nadie, todos hacemos esto. Lo único que hizo falta fue reforzar los conocimientos del personal. Implementamos la utilización de una solución de clorexidina acuosa al 0,5%. En nuestro caso, esta que veis aquí, el digluconato de clorexidina, como el antiséptico adecuado tras esa higiene
de genitales y antes del sondaje. También utilizamos información escrita en las medidas correctoras. Se colocaron estratégicamente carteles informativos en los diferentes lugares del área de pediatría. Esas que veis ahí son mis manos. ¿Cuántas veces nos llamamos las manos al cabo del turno? Es imposible no verlo. Imposible. Y por último, se realizaron sesiones informativas y explicativas que iban dirigidas específicamente al personal que trabaja en el área de enfermería y que está encargado del área de pediatría. Y, bueno, tras esta intervención enfermera, ¿qué resultados obtuvimos ahora? Dejadme que os muestre primero que en este segundo estudio, al compararlo con el primero, no estamos viendo grandes diferencias. Si veis, los porcentajes son muy similares. Nuestra población no es cambiante, es una población establecida y es la que es. ¿Vale? No vemos esas grandes diferencias. Si miráis bien el gráfico, lo que sí vemos es que el patógeno aislado sigue siendo un gram negativo, que nuestro bichito malo sigue siendo esa Escherichia coli. Y sobre todo dejarme señalaros que seguimos realizando un alto porcentaje de sondajes vesicales en pequeños. Los resultados que obtuvimos en estos sondajes, mejor dicho, en cuanto a la contaminación de estos sondajes, ¿qué ocurrió con esta recogida de orina? Recordar que partimos de ese nada halagüeño 21% de contaminación. Mirar ya en el año 2015, tras un año de implantación de esa intervención enfermera, ya empezamos a ver una disminución. Y por último, mirar ese menos del 4% del último año. Las muestras de contaminación habían bajado muchísimo. Y ahora nuestra cara es totalmente diferente. Se parece muchísimo a esa, os lo digo en serio. Para concluir, me gustaría deciros que esta intervención enfermera, llevada a cabo mediante actividades específicas y dirigidas a disminuir esa contaminación en los sondajes vesicales, en pacientes pediátricos menores de 3 años, se está revelando como una herramienta clave y útil, es eficaz, más aún, es eficiente. Y además, esta mejora conseguida en la recogida de orina mediante este sondaje vesical nos ha permitido un diagnóstico de ITU mucho más preciso, permitiendo así un tratamiento adecuado, lo que se está traduciendo en esto que veis aquí, en un aumento de la calidad de los cuidados por parte de enfermería y, a su vez, una mayor calidad asistencial. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Silvia Esteban, soy enfermera asistencial, trabajo en la unidad de neonatología del Hospital del Mar, como mi compañera Dina. El trabajo que os voy a presentar es, como veis, la experiencia de las mujeres que han tenido un hijo en entorno hospitalario en relación a la humanización de los cuidados. Y el grupo que lo hemos llevado a cabo, como veis, somos enfermeras asistenciales del Hospital del Mar. A título introductorio, deciros que en los últimos tiempos ha habido un aumento creciente de la voluntad de las mujeres de que dan a luz en entorno hospitalario, de que se respeten todas sus decisiones, que se humanicen los cuidados. Hay un debate acerca de la tecnificación, la instrumentalización, la violencia obstétrica en general, ¿no? Nosotros estamos en un contexto hospitalario, por supuesto, pero que ha implementado o ha querido implementar diferentes medidas con el objetivo de aumentar esta satisfacción en cuanto a la humanización de los cuidados. Y queríamos ver si realmente esto respondía a las expectativas y lo que querían las mujeres gestantes realmente, ¿no? Gracias. Para ello, nos marcamos como objetivo conocer estos elementos percibidos como facilitadores o como barreras en un cuidado humanizado en el proceso de parto cuando se realiza en un entorno hospitalario. Para ello, utilizamos un diseño cualitativo de tipo fenomenológico interpretativo en el Hospital del Mar, en el ámbito del Hospital del Mar de Barcelona, con unos datos que recogimos mediante entrevistas semiestructuradas y donde los criterios de inclusión de las personas que íbamos a entrevistar eran mujeres que habían tenido un hijo en nuestro hospital
Como criterios de exclusión, la barrera idiomática, luego os explicaré que esta fue una de las limitaciones. Hicimos un muestreo por conveniencia y por accesibilidad y el reclutamiento se hizo en el mismo centro durante su estancia hospitalaria posparto. Como consideraciones éticas pasamos el consentimiento informado oral, pero también escrito porque fue una exigencia del Comité de Ética en Investigación Clínica del hospital. Llevamos a cabo un análisis temático con grabación y transcripción literal. Establecimos familias de códigos, códigos emergentes, subtemas, temas principales. Y como criterios de rigor, aplicamos la triangulación de investigadores. Deciros que tenemos tres perfiles bastante distintos en el equipo investigador y además contrastamos los resultados con algunos de los informantes posteriormente. En cuanto ya a los resultados, reclutamos a 15 madres, de las cuales 6 fueron pérdidas de seguimiento porque luego no se pudo contactar con ellas. Una entrevista se perdió por problemas logísticos y llegamos a la saturación de la información con 8 entrevistas. En cuanto al perfil del informante principal, que fue la madre, tuvo una edad media de 32 años y 5 de ellas eran primíparas. Las entrevistas se realizaron en el lugar acordado por el entrevistador y los informantes, mayoritariamente en el domicilio del informante, y se realizaron entre el 6º y el 12º día después de la alta hospitalaria. 5 de estas entrevistas se llevaron a cabo con el padre y la madre conjuntamente y una de ellas con la madre y la abuela. Esto se recogió durante el periodo de marzo-abril de 2017 y a título anecdótico deciros que 7 de ellos fueron partos vaginales y 1 una cesárea. En cuanto a la humanización de los cuidados y el proceso metodológico, solamente comentaros que partimos de unos códigos y familias de partida en base a la bibliografía consultada y que luego surgieron códigos emergentes y por el proceso reiterativo y circular llegamos a la conclusión de que había una serie de subtemas que luego volvimos a revisar, leer entrevistas, consensuar con el equipo y finalmente llegamos a 2 grandes temas principales que fueron el binomio profesional-información y la intimidad. Bien, tenéis aquí un cuadro en cuanto al primer gran tema, que es el binomio profesional-información, que hemos definido como aquella unión inseparable formada por el profesional que presta los cuidados y el conjunto de informaciones que éste aporta, de forma consciente o inconsciente, independientemente del vehículo utilizado para transmitirlo. En este sentido, es importante remarcar que tiene un gran peso, tanto cómo se informa como qué se informa. Dentro de cómo se informa, vemos que hay momentos en el que el paciente está receptivo y momentos en que no, es decir, el momento cuando se informa es importante. Luego veremos que en el que se informa hay también elementos negativos o percibidos como negativos o que hemos extrapolado como negativos, como es el factor información del tiempo, es decir, el tiempo siempre es un elemento que sale, que es redundante constantemente, y las contradicciones del personal a la hora de explicar las informaciones, ¿no? Todo esto crea incertidumbre, y son elementos negativos a tener en cuenta, aunque de todas maneras quisimos acotar en cuanto a nuestro tema de estudio, que era la humanización de los cuidados, y vimos que realmente había el elemento importante que era la relación terapéutica, vehiculizada por la atención que proporciona el profesional, tanto a la madre como al bebé, que acaba conllevando una delegación en la toma de decisiones por parte del profesional y que todo ello es lo que da el carácter humanizado a la asistencia. ¿Por qué? Porque transmite sensaciones y sentimientos de tranquilidad, de cercanía, de calidez, de respeto, de empatía, de confianza, etc. Vamos a detallar un poquito más. En cuanto a esta relación terapéutica versada en la atención que hacemos, deciros que hacemos los cuidados y la exploración de los bebés en la habitación presencialmente con los padres, ¿no? Y esto fue un cambio introducido hace poco. Vemos, por ejemplo, un papá referido a esta exploración que hacemos en la habitación. Yo prefiero verlo, sí, pero es por curiosidad. Sin embargo, la madre nos dice, yo para aprender, porque claro, si tú lo estás viendo, entonces puedes copiarlo, ¿no? Otro informante nos dice, también puedes interactuar, ¿no? Y aquí el concepto de relación, ¿no? y de confianza. Interactuar un poco con el médico o la enfermera que viene. Le puedes preguntar cualquier cosa. Estás allí y a lo mejor mientras lo vas viendo, se te ocurre preguntar. Y también potencia un poco, bueno, potencia, facilita la relación, ¿no? Volvemos al concepto de la relación con el profesional. Luego tenemos la parte de respeto, ¿no? Yo no quería ni música, ni pelotas, ni nada. Yo lo que quería, y me lo ofrecieron, lo que yo quería era andar, que me dejaran andar. Y me dejaron caminar.
Otro informante nos dice, el tema de la pelota me lo ofrecieron ellas, me ofrecieron bastantes cosas y la verdad es que estuve muy bien atendida, ¿eh? Otra vez el concepto de la relación. Pero yo también, bueno, en aquel momento ni me iba bien la pelota, ni me iba bien el pasillo, luego veremos las conclusiones de estas. O la atención de las enfermeras, siempre estaban preguntando cómo estaba, siempre estaban pendientes y eso. Sí, en todo momento estaban pendientes de cualquier cosa que yo necesitaba y podía contar con ellas, ¿no? Este sentimiento otra vez, ¿no? De cercanía, de calidez, de... Pero todas las horas que estuvimos allí, que cualquier cosa que necesitábamos, o yo que me puse muy mal, ellas estaban ahí. No es aquello de decir, oh, ¿y ahora qué te pasa? ¿Sabes? No, no, paciencia. Muy, muy atentas y súper bien. En todo momento teníamos información y estaban muy pendientes de mí, ¿sabes? O nos atendieron muy bien, nos dijeron, ya podéis pasar, nos informaron súper bien. Es decir, como veis, siempre es este sentimiento de estar informado, de calidez, de cercanía, de proximidad, de respeto. Sigo porque, bueno, el trato humano, ¿eh? Eso también muy bien. Había muy buen rollo. Una de las chicas tuvo que marcharse y vino a despedirse. O sea, en pleno expulsivo venía a darme dos besos, como si fuéramos amigas de toda la vida. Y eso es muy chulo. El trato humano es estupendo, te hacen sentir como en casa, como si nos conociéramos de toda la vida. La confianza, ¿no? Tú estás allí porque confías en el criterio médico. Pues mira, tendremos que utilizar las espátulas. Ves aquello y te quedas horrorizado, pero sabes que lo hacen porque lo necesita. Y entonces, en cuanto al entorno, muy rápidamente comentaros que ha sido una barrera en cuanto a la percepción de cuidado humanizado. Porque hay básicamente dos grandes pilares, el entorno físico y el entorno que hemos catalogado como humano. Entendiendo como la intimidad, como aquel espacio espiritual sentido como muy personal, que se quiere preservar como propio y que se quiere compartir única y exclusivamente con las personas que se perciben adecuadas en cada momento vital, ¿no? Tenemos que aquí son dos elementos que al final el paciente percibe como vulneradores de su intimidad. Así nos dice un informante, mejoraría esto, tener un espacio en condiciones. No es lo mismo estar en el pasillo para una persona que tiene una infección u otra historia, un poco más de intimidad en este aspecto, ¿no? O este otro informante que en su trayecto hasta la habitación nos dice, un poco de vergüenza porque vas allá con el niño y los bultos y la cama por en medio de los sitios y pareces un poco la reina de Inglaterra, ¿no? La gente te mira, parece que tengas que ir saludando a todos y no te conocen. Yo soy bastante vergonzosa. Que te vengan los médicos, enfermeras o incluso alguien que, la señora de la limpieza, a decirte, oh, qué bonito, enhorabuena y tal, ¿no? Es bonito y se agradece, pero también un poco de vergüenza, de, bueno, aquí sí, con el camisón manchado y eso. Bien, para resumir, las limitaciones han sido claramente que no hemos cogido todos los perfiles posibles, ¿no? Solo hemos contemplado una cesárea, aunque sus percepciones han sido las mismas. Y como conclusiones, deciros que el cuidado humanizado para las mujeres que dan a luz en el entorno hospitalario tiene como ejes centrales la información y la relación terapéutica establecida con el profesional y la intimidad. La información adecuada y el trato empático percibidos generan en la paciente un sentimiento de confianza y de tranquilidad que comporta la delegación en la toma de decisiones hacia el profesional. El uso de la tecnología en un contexto de buena relación terapéutica no es visto como un elemento deshumanizador, sino necesario para mantener la seguridad del proceso. Los elementos físicos considerados desde el punto de vista del profesional como humanizadores no son prioritarios para las mujeres en el proceso de parto. Y deciros que en un momento en el que se percibe fragilidad, nueva situación, inseguridad, emociones, el entorno es valorado negativamente ya que se percibe como un elemento que vulnera la intimidad. Como discusión deciros que estamos acordes con otros estudios donde la falta de intimidad y la empatía o el uso de la técnica pues coinciden con nuestros resultados, pero que hay otros autores que muestran que la enfermera ha formado parte ya de este cuidado deshumanizado, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, podemos decir que la relación de confianza es uno de los ejes principales de esta vivencia y que se basa mucho más en la interacción personal, el hecho de tener o no una vivencia de cuidado humanizado. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, pues en primer lugar, agradecer al Comité Científico que nos haya permitido estar hoy aquí para presentar cuáles son las estrategias frente al llanto que utilizan las enfermeras en las consultas de atención primaria en el primer año de vida. Este trabajo lo hemos realizado Ángel Martín García, Matilde Fernández, aquí conmigo, Cristina Oter, María Ángeles Espinosa y yo misma, Teresa Alcolea. Forma parte este trabajo de un proyecto de un fondo de investigación sanitaria del 2011, del 1397. Los autores de este trabajo queríamos comentar que no tenemos ningún conflicto de intereses respecto a los resultados de este, que salgan en este trabajo, y ha pasado la Comisión Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, así como la Comisión Central de Investigación de la Gerencia de Atención Primaria. Como parte introductoria de esta exposición, quería comentarles que se encuadra este trabajo dentro de ver cómo las enfermeras ven el llanto desde una visión de apego. En la teoría del apego se definen aquellas conductas de apego como unas manifestaciones observables y cuantificables que el sujeto despliega con la meta específica de lograr y mantener proximidad, contacto y comunicación con sus figuras de apego. Una de ellas es el llanto, una señal aversiva que conduce a la madre o al cuidador hacia el niño. Aspecto especialmente importante en el primer año de vida, cuando el niño tiene una limitación para moverse por sí mismo y así genera la proximidad del cuidador. El objetivo de este trabajo se encuadra dentro de un trabajo más amplio que consiste en ver si la enfermera es facilitadora del establecimiento del apego. Pero en concreto, en esta parte que vamos a ver aquí, en el trabajo de hoy, es ver qué estrategias promueve la enfermera frente al llanto en la consulta, en su consulta, en aquellas enfermeras que hacen seguimiento del control y desarrollo del niño sano el primer año de vida. En la metodología de este trabajo se realizó en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en las direcciones asistenciales norte y sur de la Gerencia de Atención Primaria, entre los años 2014 y 2017. Se trata de un estudio etnográfico en el que participaron 13 enfermeras que atienden a niños en el primer año de vida, al que acuden esas consultas con sus padres o a veces madres, padres o algún otro familiar. Los criterios de inclusión tenían que ser enfermeras que realizaran esta supervisión del desarrollo con más de un año de experiencia en el campo de trabajo con niños en atención primaria y que aceptaran participar en el estudio. El muestreo se realizó intencional o por propósito, atendiendo a criterios de obtener una variedad de discursos en base a modelos objetivos enfermeros, a formación especialista, a situación laboral y grado de experiencia en el campo pediátrico. En la recogida de datos utilizamos dos técnicas cualitativas. Una de ellas era la observación participante en la consulta y otra la entrevista en profundidad. Específicamente, los verbatim que van a ver en los resultados de este trabajo se refieren a aquellas preguntas que se realizaron en la entrevista que hacían referencia a las estrategias de control del llanto. Concretamente, les preguntábamos, piense ahora en una situación de llanto en su consulta, en un bebé que está llorando, ¿cómo lo aborda? ¿Qué habla con los padres sobre el llanto? ¿Qué información les da? ¿Qué piensa que puede calmar ese llanto? ¿Eso que piensa se lo indica, se lo explica a los padres? ¿Qué crees que sienten esos padres ante un llanto reiterado? ¿Cómo actúan los padres? Estas técnicas se llevaron a cabo concretamente coincidiendo con las visitas que están protocolizadas en el programa del Niño Sano, en este acuerdo que tiene la Comunidad de Madrid de las citas en las que los niños acuden a seguimiento. Coincidiendo lo actual es 7 días, 2, 4, 6 meses, 11 y 12, aunque nosotros en el periodo en el que hicimos no estaba exactamente así porque lo han variado recientemente. Para el análisis de datos utilizamos el esquema de Taylor y Botkan y lo que hicimos fue agrupar los datos en categorías y temas y posteriormente los contrastamos con las categorías de los elementos teóricos enfermeros de la teoría del apego, fundamentalmente aspectos que se refieren a la proximidad y a la reciprocidad o sensibilidad de los cuidados de los padres. Aún así, nosotros las categorías venían normalmente en relación con todas estas preguntas que he comentado y también en base a esa información que se daba. Aún así, nos salió un emergente en el análisis de los datos que tenía que ver con que el llanto era un motivo de gran preocupación para los padres. Entonces, aunque no estaba inicialmente, lo tuvimos que considerar. Por ello, se ha utilizado estos datos y los resultados que hemos obtenido son que el llanto provoca una importante ansiedad en los padres, en parte atribuido al desconocimiento de las causas que lo generan. En esa entrevista, por ejemplo, en la 4, dice, llora y por qué llora, decían los padres. No sabemos
con el tema del sueño y el tema de que llore también les agobia mucho. Pero el tema del llanto, de no saber por qué, les agobia mucho, mucho. Esto decían las enfermeras. Otros de los resultados tienen que ver con esas actuaciones. La principal estrategia que veíamos en la consulta para calmar el llanto es el contacto físico, que se dirige a los padres para que lo calmen cogiéndole en brazos y manteniéndose en proximidad física dentro de la consulta. En esa entrevista le preguntábamos, ¿cómo actúan los padres ante el llanto del bebé? Pues brazos, brazos, brazos y ya está. Lo que hago es que la madre le calme, le digo que coja al bebé, a ver cómo le coges, a ver cómo le calmas. Esas son un poco lo que comentaban las enfermeras. Respecto a la educación, a los aspectos más educativos que daban las madres, orientaban hacia cuidados emocionales. En este estudio parece detectarse cómo las enfermeras en su consulta recomiendan el contacto inmediato de la madre cuando el niño llora y realizan el empoderamiento de las madres informando sobre la importancia de que se calmen en ellas. En la entrevista 2 decían, lo que hago es que la madre le calme, es lo que más hago. Yo le digo, coge al bebé y ves cómo lo coges, ves cómo le calmas. O le hablo mucho de la afectividad. Para mí lo más importante es el apego, que sepan que lo que necesitan es que le cojas en brazos y que se calmen en ti. Otro de los aspectos sobre que los profesionales ahondaban en la educación de los padres era para favorecer la vinculación, como es que les hablasen y que se comunicasen con ellos e interactuasen abordando necesidades comunicativas del bebé. Les explico que el llanto en el niño es una forma que tiene el niño de expresar su malestar y que el que llore es una cosa normal. Otras veces que el niño realmente necesita algo más, necesita que le hablen. Otro de los aspectos que vimos en las estrategias era el masaje. Los profesionales enfermeros recomiendan que realicen masaje como elemento de comunicación no verbal con el bebé o también como cuidado para el control del llanto ante determinadas molestias digestivas. Necesita que le den un masajito, necesita que le toquen si le duele la tripa. El contacto de los masajes, el cómo aplicar la crema en el momento del baño, a mí me parece muy importante. En un niño en esos momentos es muy importante para su desarrollo y eso se lo explicamos aunque no nos lo pregunten desde la primera visita. Está dentro de los consejos que nosotros damos al cuidado del recién nacido y se les explica las posturas, se les explican los masajes, se les explica cómo tocarles. Por lo tanto, nosotros hemos llegado a la conclusión de que las indicaciones de proximidad física coinciden con las publicaciones sobre apego que hay actualmente recomendadas, sin que aparezcan diferencias entre los diferentes modelos organizativos como enfermera de familia o enfermera pediátrica. Existe la posibilidad de que los profesionales enfermeros con expertía en el trabajo con niños lactantes tengan un conocimiento implícito que permite favorecer el apego en situaciones de llanto. Por ejemplo, la madre decía, y la madre al niño y el niño a la madre, cómo se miran, cómo se hablan, cómo el niño se ve hacia la madre cuando está llevado la busca a la madre. Se potencia en la consulta el contacto físico, pero hay margen de mejora para potenciar la proximidad emocional de los padres al niño si los profesionales enfermeros dispusieran de un conocimiento más profundo sobre el establecimiento del apego en el primer año de vida. Por eso, en las implicaciones para la práctica, pensamos que este trabajo visualiza las estrategias de las enfermeras en las consultas de atención al niño para que los padres calmen el llanto de sus bebés a través de la respuesta sensible a sus necesidades, en concordancia con sus intervenciones con la teoría del apego. Para ello, los padres deben ser conscientes de las necesidades cambiantes de un niño en desarrollo. Y en esto se fundamenta que la educación a los padres y madres se siga utilizando y desarrollando desde un enfoque más reflexivo. Se evidencia la relevancia de las consultas de enfermería del primer año de vida para favorecer el apego, dado que sabemos que es fundamental para el desarrollo social, emocional del niño y influye en la salud física del sujeto en la vida adulta. No quería acabar sin citar a Nelson Mandela hoy. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias al Comité Científico por aceptar esta comunicación y permitir que expliquemos y podamos contar nuestro trabajo. Este trabajo, que viene a contar la construcción de la muerte fetal tardía a través de madres, padres y profesionales en el sureste de México, fue fruto de un convenio de colaboración que se estableció entre la Universidad de Quintana Roo, en el sureste de México, y la Universidad Autónoma de Madrid, y que venía a replicar un trabajo que ya se había hecho previamente aquí en la Comunidad de Madrid, en España, y que precisamente por ser un fenómeno muy poco explorado en este territorio, pues pareció interesante abordar este trabajo allí. En primer lugar, plantear la muerte fetal tardía como aquella que acontece a partir de la 28 semana de gestación o más de 1.000 gramos de peso. Y nosotros en este caso de estudio, porque hay muchas estadísticas y muchas clasificaciones, que la muerte fetal tardía incorpora los 7 primeros días de vida. Nosotros solamente hemos incorporado la muerte fetal tardía antenatal, la que ocurre antes del nacimiento. Es un tipo de muerte que provoca un duelo muy complejo, diferente a otros tipos de duelo, que va acompañado de un fracaso biológico, una frustración en la concepción de maternidad, paternidad, un detrimento importante en la estima personal, por lo que parece indicado que trabajar en estos procesos puede resultar interesante. Además, la literatura también nos alumbra a ver esas sombras en cuanto a la abordaje de profesionales. En la parte de padres está más explorada, pero no así la de profesionales. Por tanto, parecía interesante también este trabajo. Un poquito de contexto en relación al ámbito de estudio. El estado de Quintana Roo tiene unos 2 millones de habitantes, una dispersión poblacional muy importante con una gran población rural, mayoritariamente es población rural, de origen maya, y que además, bueno, pues asistimos en los últimos tiempos a un descenso importante del número de hijos por mujer, que viene principalmente determinado, claro, por el aumento del acceso a los sistemas sanitarios, mayor información y control sobre los métodos anticonceptivos, la incorporación de la mujer a los entornos, a la estructura económica. Entonces, bueno, pues parece que existe un cambio social muy importante en el contexto del Estado, que además es de nueva creación, que también invitaba a empezar también a abordar otros trabajos que permitieran alumbrar sobre prácticas mejores en la asistencia sanitaria. Bien, a partir de aquí nos planteamos los objetivos de estudio, que tenían que ver con describir la experiencia y la vivencia tanto de los profesionales directamente implicados en los casos como en madres, padres y familiares que sufrían y vivían los mismos. Para ello se realizó un abordaje cualitativo. Y nos interesaba investigar la construcción social de significados o perspectivas de los actores sociales que nos permitiera o que nos brindara la oportunidad de hacer una descripción detallada de esta realidad. Para ello, entonces, seguimos el marco teórico que nos alumbraba el interaccionismo simbólico y se realizó mediante un estudio multicéntrico que se centraba en el hospital maternal de la capital del Estado y, además, también se utilizaron como ámbito de estudio todos los dispositivos locales de la zona rural de referencia. Bien, la muestra de estudio estuvo compuesta, como ven, tanto por profesionales como por madres y luego padres y familiares. Se hicieron 19 entrevistas a profesionales que abarcaban todas las tipologías de los profesionales que atienden directamente estos casos. Médicos relacionados con ginecólogos, médicos generales y anestesistas y las dos perfiles profesionales relacionados con enfermería, trabajadores sociales. Y también se entrevistó, no es del ámbito sanitario, propiamente dicho, del ámbito asistencial, pero las parteras son un referente muy, muy común, sobre todo en el ámbito rural. Entonces, entrevistamos también a una de las parteras más reconocidas de la zona sur de este estado. En cuanto a los familiares, se entrevistaron a madres a partir de los 16 años y luego también se decidió entrevistar a parejas, a los padres y tipología familiar, que en este caso estuvo representada por un abuelo y una abuela. Bien, en cuanto al mapa, al planteamiento de resultados, hacemos aquí un desarrollo a partir de los análisis de datos, cómo concluimos los resultados de este estudio y que, como ven, está además atravesado por una readaptación, desestructuración de la posición social, estatus y rol. El diagnóstico de muerte fetal es el punto de inflexión que marca todo el recorrido posterior y todos los cambios que se producen a partir de ahí. Es el cambio total.
A partir de aquí, cambiar la relación, la implicación entre las personas implicadas, entre los colectivos implicados, cambia la implicación que se establece entre profesionales y las familias. Cuando se pone el ecógrafo y el ecógrafo no traduce un latido, se produce el silencio y este silencio ya acompaña permanentemente todo el proceso de estas mujeres y estos profesionales. Este cambio en la implicación también produce un cambio de relación entre las personas implicadas. Además, por supuesto, va sumado a una quiebra de expectativas. Profesionales para la vida que atienden un proceso de muerte y mujeres quiebra de expectativas, una madre que ya no lo será. Acompañando a esta situación inicial, se produce una expropiación del proceso de la maternidad. Hasta ese momento, la mujer tiene el control de este proceso y es a partir de aquí que empieza a ser objeto de intervenciones clínicas en las que ya no tiene ningún control y en las que tampoco es consultada. Cesárea si no, acceso a analgesia, qué pasa con la lactancia, con la subida de la leche, la gestión del alta, que en algunos casos era muy importante para hacer el seguimiento de ese bebé, ver al bebé, no verlo, tenerlo en brazos, no tenerlo. Son toda una serie de decisiones en las que estas mujeres y muchas veces tampoco sus familiares formarán parte. En este sentido, el proceso de duelo, como ya hemos dicho, comienza desde el primer momento del diagnóstico. Cuando se diagnostica la muerte fetal, empieza también el proceso de duelo, donde ya aparecen expresiones clásicas del proceso de duelo, ira, negación, obnubilación. Los profesionales son el personal clave en este momento porque son los que están en esa situación de presencia y de gestión del proceso y, por tanto, el trámite que realizan los profesionales es muy importante y que sean conscientes de que el duelo empieza en ese momento también es muy importante. Es en este momento, pero realmente no saben cómo actuar, tanto profesionales como familiares, lógicamente, no saben cómo actuar y entonces se plantea una situación constante de ambivalencia que normalmente transita entre el ser y no ser, ¿no? El ser para la vida, un nacimiento, parto-nacimiento, que va a ser un no vivo. Estamos preparados para un bautizo, pero realmente va a ser un entierro. Entonces, estamos en una constante ambivalencia que hay que vivir. Todo este proceso de duelo que se empieza a establecer realmente está lleno de elementos que estas familias han ido construyendo en todo un proceso de construcción de la maternidad que ha venido ocurriendo desde todo el embarazo. Entonces, por ejemplo, el cuarto preparado se convierte en ese elemento social, personal, simbólico, que representa esa llegada de un nuevo miembro de la familia. Y esta materialización de un nuevo miembro que llega y de la realidad de ese miembro es manifestada tanto por los profesionales como por las madres y los familiares. Esta realidad de nuevo miembro también se ve manifestada, siguiendo con este proceso, se le pone un nombre al niño, se le da un nombre, se le otorga un nombre, muchas veces se le bautiza, en muchas ocasiones. Si se le entierra, habrá visitas rituales y ritualizará las visitas al cementerio. Si no se le entierra y se le incinera, esa urna estará en un lugar prevalente predominante de la casa, del domicilio familiar. Y se celebrarán fechas significativas como el cumpleaños o el Día de los Muertos. Por tanto, estamos en una historia que no se cierra. Esa familia siempre contará con ese nuevo miembro de la familia, siempre estará. Será una tragedia con la que vivirán el resto de su vida, pero es una historia que nunca se cierra. En relación también a este proceso de duelo y a esta situación traumática que es necesario tramitar, es necesario también encontrar causas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Y lo hacen todos los componentes del proceso, todos los protagonistas del proceso intentan encontrar esta justificación. El primer foco de culpabilidad va claramente de las familias a los profesionales. Ellos tenían que haber resuelto una situación exitosa que no lo es y de héroes a villanos. La culpa se focaliza a los profesionales. Estos mismos profesionales también asumen parte de responsabilidad, que principalmente está ubicada en falta de recursos o bien falta de eficacia en actividades de promoción y prevención.
Las usuarias también se sienten, las madres también se sienten culpables de qué ha podido pasar y los profesionales a veces también culpabilizan a las mujeres de no haber atendido suficientemente su embarazo como para haber podido prevenir eso. Bueno, en relación a esto, vemos cómo estas cinco categorías proponen un marco interpretativo de comprensión de este fenómeno que nos invita también a la acción y a ver qué podemos hacer con esto. Claramente se produce una ruptura, un cambio en las posiciones sociales que obliga a desarrollar nuevos roles sociales y, por tanto, estamos ante la necesidad de ubicar un nuevo estatus. Pero esta transición entre estas nuevas situaciones es complicada porque pasamos de una posición positiva a otra negativa, de héroes a villanos, de madre o no madre. Por tanto, este equilibrio en ese cambio, en esa transición entre posición, estatus y rol es compleja para el desarrollo de esos nuevos roles que tendrán que determinar la actuación. De ahí que parece claro que entonces estos casos tienen que tener un trabajo peculiar y propio, una gestión propia, diferente a otros casos, que mejoren, cambien y modifiquen y adapten la gestión en las diferentes fases del proceso, en el parto, en los trámites, en la analgesia, en la información, en la relación con los equipos y la gestión del silencio. Muchas gracias. A su disposición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores López Medina. Yo soy matrona del Complejo Hospitalario de Jaén. Trabajo actualmente de forma asistencial y también lo compagino como investigadora predoctoral del Grupo Quisalud de la Universidad de Jaén. A continuación voy a dar comienzo a la exposición del trabajo que estamos realizando, que lleva por título El proceso de desprendimiento del cordón umbilical de los recién nacidos de Jaén. A modo introductorio he de decir que en 2011 la Organización Mundial de la Salud calcula que un cuarto de las muertes neonatales que se producen en el mundo son debidas a una infección. En 2016 indica que el 75% de estas muertes ocurren en la primera semana de vida, siendo el cordón umbilical la principal puerta de entrada. La onfalitis conlleva un grave riesgo de sepsis neonatal y es, por tanto, su prevención y la prevención de la mortalidad que conlleva un problema de salud pública. El cuidado del cordón umbilical ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde la mujer primitiva hasta la actualidad. Muchas veces se han echado al cordón umbilical sustancias potencialmente perjudiciales y es por eso que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud indica que en países desarrollados como el nuestro la actuación correcta sería la cura seca del cordón umbilical, entendiendo como tal la cura con agua y jabón y un secado posterior muy minucioso. Por tanto, justificamos necesario una investigación sólida que documente cuál es el proceso normal y natural de desprendimiento del cordón umbilical en los recién nacidos de nuestros países desarrollados. Y es por eso que nos planteamos llevar a cabo este estudio, del cual traigo a este foro dos de los objetivos. Uno sería determinar el tiempo de caída del cordón umbilical de los recién nacidos del sistema sanitario público andaluz de la provincia de Jaén. Y el segundo, determinar qué factores predicen el tiempo de caída del cordón umbilical. Para ello, hemos llevado a cabo una metodología cuantitativa observacional analítica. El ámbito de actuación han sido las instituciones, los hospitales del Sistema Sanitario Público Andaluz de Jaén y los domicilios de los recién nacidos. Los sujetos fueron 68 binomios de madres recién nacidos mediante un muestreo aleatorio estratificado. La población diana fueron los recién nacidos del Sistema Sanitario Público Andaluz de la provincia de Jaén. Como criterio de inclusión, incluimos aquellos recién nacidos entre las 35 y las 42 semanas de gestación cuyas madres fueran mayores de edad y aplicaran la cura seca del cordón umbilical. Como criterio de exclusión, aquellos recién nacidos con canalización umbilical. La variable dependiente del estudio, en este caso, fue el tiempo de caída del cordón umbilical. Y como variable independiente, contamos con el número de curas que se realizan, el tipo de jabón, el tipo de baño, la frecuencia de los baños,
el uso de Body por parte del recién nacido, si se cubría o no el cordón umbilical con gasa o con pañal, el diámetro externo del cordón umbilical, el apgar al nacimiento, la alimentación del recién nacido, los cambios en las estaciones del año, la edad gestacional, el sexo y el peso. El proceso de recogida de datos lo llevamos a cabo en tres etapas. Una etapa antes del nacimiento, en la que captamos a las madres, hacemos una visita preparto para explicarle en qué consiste el estudio y le damos una pegatina recordatoria para que no olviden avisarnos el día que se ponen de parto. Luego, la segunda etapa va desde que nace el bebé hasta que se le cae el cordón, en el que hacemos una visita hospitalaria en las 12 horas primeras de vida del recién nacido, una visita al tercer día de vida y otra visita dos días posteriormente de que se caiga el cordón umbilical. A partir de ahí, hacemos un seguimiento a lo largo del primer mes de vida del recién nacido con contactos telefónicos semanales con las madres. Hemos llevado a cabo un análisis univariante descriptivo en el que hemos sacado frecuencias, porcentajes, media y medida de dispersión y un análisis multivariante mediante una regresión lineal múltiple. Este estudio obtuvo el informe favorable del Comité de Ética de Investigación del Hospital de Jaén y en todo momento se utilizó el consentimiento informado y la hoja de información al paciente. Está bajo la Ley de Protección de Datos, la Ley de Autonomía del Paciente y la Ley de Investigación Biomédica y no presenta conflicto de intereses. Pasando a los resultados, obtuvimos que el tiempo medio de caída del cordón umbilical en los recién nacidos de Jaén fue de 6,57 días más o menos 18. Obtuvimos una mediana de 6 días y vimos que el 58,8% de los cordones umbilicales se caen entre el cuarto y el séptimo día de vida del recién nacido. En cuanto a los factores que predicen el tiempo de caída del cordón umbilical, la regresión lineal múltiple arrojó un modelo estadísticamente significativo de fuerte asociación que explicaba el 46,8% de la varianza. Las variables que incluye el modelo de regresión fueron las siguientes. Como vemos, si el resto de variables permanece constante, en la medida que aumentamos en una unidad las veces que se moja el cordón umbilical, este tarda en caerse 12,26 horas más. En cuanto a la lactancia materna exclusiva, aquellos recién nacidos que son alimentados de este modo, disminuye su tiempo de caída en 23,8 horas. En cuanto a la aplicación del uso de gasa para cubrir el cordón umbilical, aumentaba el tiempo de caída en 22,74 horas. Aquellos recién nacidos que nacieron con un ACAS bajo al nacimiento entre 7 y 8, aumentaba su tiempo de caída en 38,4 horas. Y aquellos recién nacidos que nacían en meses fríos como otoño e invierno, disminuía el tiempo de caída en 22,36 horas. Pasando a la discusión, vemos cómo estudios recientes llevados a cabo en Turquía, Argentina o Pakistán coinciden con nuestros resultados, obteniendo un tiempo medio de 6 días. En contraposición, Capellen en Alemania y estudios realizados en Italia tenían un tiempo mayor de media de caída del cordón umbilical en 7,8 y 10,1 respectivamente. En cuanto a los factores predictores, Molina y Medina en España en 2013 van en la misma línea en lo que respecta a la lactancia materna en relación con la caída del cordón umbilical. No es así, por ejemplo, el estudio que se hizo en Indonesia en el 91 por Sarbono, que no establecía relación estadísticamente diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la cobertura con gasa, vamos en la misma línea que estudio realizado por Sánchez Luna aquí en España, o Meber, en el que concluía que aquellos recién nacidos en el que se le aplicaba gasa también alargaba ligeramente el tiempo de caída. Y vamos en la misma línea de las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al APGAR, también tenemos estudios que van en la misma línea de lo que nosotros planteamos. Por ejemplo, el de Capellen en 2009 indica que los recién nacidos con un ACAS de 10 tiene una separación más corta del cordón umbilical. En cuanto a la diferencia en función de la estación del año, no se han encontrado estudios que midan esta variable. Todos los estudios han recogido los datos en una estación concreta, en uno o dos meses que no cambiaba la estación del año. Y en cuanto a las veces que se moja el cordón umbilical, vamos en la misma línea de las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. Por tanto, las implicaciones para finalizar
a la práctica clínica que tienen los resultados de esta investigación, la fundamental es que aumenta la confianza en la cura seca. No solamente aumentar la confianza de este tipo de cura en los familiares, sino también en los profesionales, que muchos tenemos esa tendencia a aplicar productos a todo tipo de heridas. Y el cordón umbilical no deja de ser pues, una herida fisiológica. A raíz de aumentar esta confianza, disminuirá la ansiedad de estos dos colectivos y vamos a potenciar, llevar a cabo una educación para la salud basada en la evidencia, en aquellas variables que nosotros podemos intervenir, como es decirle a las madres que alimenten a su recién nacido con lactancia materna exclusiva, que no es necesario el uso de gas alrededor del ombligo y que es importante que disminuyan las veces que se moja el cordón umbilical. Lo que intentamos es unificar la práctica clínica de la forma en la que se cura el cordón umbilical en los países desarrollados, resaltando siempre la importancia de la higiene. Recordar que el lavado de manos y la higiene con agua y jabón es más que suficiente por los resultados que estamos obteniendo. Muchas gracias por su atención. Destacar la calidad. Sí. Destacar la calidad y relevancia de las comunicaciones y agradecer a los ponentes haberse ajustado al tiempo establecido. Yo tenía dos preguntas, una para María Teresa Alcolea y otra pregunta para Ana Palmar. La primera de ellas, Maite, tendría que ver con aspectos relativos a la valoración del dolor, del llanto. No sé si se había contemplado también identificar aspectos que tuvieran que ver con la valoración del llanto por parte de la enfermera y la educación hacia los papás para con la valoración del llanto, si os lo planteáis, si no, si ha emergido algo de los discursos o de las observaciones. Y la segunda pregunta para Ana Palmar, tiene que ver con bueno, aspectos relativos a la vulnerabilidad emocional. No sé si contempláis acciones preventivas o cómo anticiparos a la vulnerabilidad emocional, sobre todo de los papás, de las madres y de los padres en el contexto de las entrevistas, en cuanto a criterios de inclusión o luego cómo manejar las entrevistas y esas cosas. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Teresa. Nosotros en principio el llanto no lo valorábamos por las causas. Quiero decir, la situación de llanto se daban en las consultas en las que yo estaba en las que estábamos en el equipo en observación. Normalmente se daban generalmente relacionado con que al niño le dejaban a lo mejor en la camilla. Es decir, que se separaban físicamente del niño porque le iban a explorar para hacerle la revisión de crecimiento, le iban a pesar, tenía que ver normalmente con técnicas enfermeras, procedimientos que iban a realizarle, ponerle la vacuna, dependiendo de la visita que se tratase. Entonces, quiero decir que muchas veces el llanto tenía que ver o por la separación física en las que observábamos en consulta, o en otros casos eran en las entrevistas a veces eran situaciones hipotéticas, porque le preguntabas cómo reaccionaban frente al llanto, no les preguntabas por qué. Entonces no había un ítem de cuál era la causa. Lo que sí que se veía respecto a la valoración del llanto, sí que era como que los padres les angustiaba mucho no saber por qué llora el niño. Y de alguna manera, en lo que las enfermeras les van diciendo es... No sale tanto en lo que yo he mostrado, pero sí en el resto de datos que posiblemente estén para la publicación más pulidos. Pero sí que el llanto de los niños tenía que ver fundamentalmente, con la separación física en la mayor parte de los casos, con que la propia enfermera les producía alguna molestia,
en el sentido de que les ponían, y rápidamente ellas lo que trataban era de, con el contacto físico, calmarles. No valoraban más allá. Sí que decían, los padres nos tienen, están angustiados porque no saben por qué llora. Y algunas de ellas, por eso decía lo de la parte más reflexiva, yo estaba ayer pensando que era lo más importante del trabajo que traía yo hoy, y lo más importante posiblemente es que nosotros les tendemos que devolver a los padres que ellos piensen por qué llora su hijo. Ese es el elemento reflexivo. Quizá estamos dando muchas pautas de qué hacer y no tanto que los padres se pregunten por qué llora su hijo. Porque si los padres pueden responder a qué, por qué llora su hijo, tienen más elementos, tenemos más elementos sobre los que trabajar que dar, como decimos muchas veces, recetas, conductas a hacer. Entonces, posiblemente ahí está, en que esa valoración es qué señal, cómo ese padre se hace con el conocimiento de su hijo. Y ese es un proceso, eso sí que está descrito en la literatura. Es un proceso largo. No, un niño nace y el padre no sabe. La enfermera sabe porque ha visto muchos a lo largo de su experiencia, pero ese padre, sobre todo más descrito en padres que es su primer hijo, no saben interpretar las claves de ese niño, y más si se angustian, ¿no? Que es un poco, por eso decía que una de las cosas que me parecía a mí más relevantes es que además se angustian por el llanto, con lo cual entran en un círculo más vicioso todavía para poderlo resolver. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, por supuesto, he formado parte de los criterios de inclusión, pero no los he detallado en la comunicación. La literatura dice que un parto, un duelo normal, se estima en 6 meses. Entonces, como nosotros además contábamos con que era un duelo peculiar, un duelo normalmente complicado, ampliamos mucho más esa horquilla y entonces no cogíamos personas 8, 10, 12 meses. Era más o menos el rango que estábamos manejando. De hecho, hubo una situación muy curiosa en la captación. Nos captaron mal a una de las mujeres y cuando llegamos hacía menos tiempo que había ocurrido. De hecho, había ocurrido hacía muy poquito y paramos inmediatamente la entrevista. O sea, empezamos, nos dimos cuenta, claro, rápidamente te das cuenta de que ha pasado muy reciente, que estaba todo a flor de piel y paramos la entrevista rápidamente y no se desarrolló la entrevista. Sí, era uno de los criterios claves de inclusión. ¿Alguna pregunta para la Dina? Ella pregunta si os habéis planteado medir el impacto de la intervención en términos de costes. Podría hacerse porque, de hecho, una de las cosas que se nos plantearon fue que el coste era elevado porque, al ser niños tan pequeñitos, teníamos que ingresarlos. No a todos, pero requerían ingresos, requerían tratamiento endovenoso y requerían unos días allí y todo eso es gasto. Entonces, evidentemente, por eso decimos que más que eficaz es eficiente, porque estábamos haciendo algo bien, habíamos mejorado algo, habíamos producido que ese gasto bajara. Pero el cuantificarlo en sí no lo hemos hecho. Plantearnos nos lo planteamos, pero nos dio la sensación que era meternos en camisas de 11 varas. Otra pregunta de Rafaela a Silvia. La gran relevancia de objetivar y medir la humanización resalta ella. Y en base a los resultados, ¿sí os habéis planteado elaborar algún decálogo de recomendaciones o guía de práctica clínica para potenciar los aspectos más valorados por los padres? Sí. No nos hemos planteado este nivel, una actuación a este nivel. Lo que sí que es cierto es que, quedó ya un poco al final de la presentación las implicaciones para la práctica, ¿no? Lo que está claro es que hay que medir o hay que evaluar las intervenciones que hacemos. Y nos daba la impresión de que se veían o que se estaban invirtiendo recursos que al final acaban siendo económicos, cuando no personales también, en unas medidas que percibíamos que quizás no eran luego valoradas en su justa medida por las usuarias, ¿no? A pesar de que están descritos en la literatura. Pero era como una sensación de que esta era la visión del profesional, más allá de lo que eran realmente las cuestiones valoradas por los usuarios. Ese fue el leitmotiv del estudio. Entonces, claro, lo que hemos visto es que en cuanto a implicaciones más allá del estudio realizado, es que la inversión tiene que hacerse
en el profesional, en la relación empática, en la relación terapéutica y formar a profesionales en este tipo de capacidades, ¿no? Y de habilidades. Quizás vale la pena más invertir en esto porque es lo que al final valoran y muestran la satisfacción del paciente y no tanto quizás en elementos más físicos o más humanizadores desde el punto de vista del profesional, ¿no? Era un poco la necesidad de escuchar al usuario y intentar invertir en base a lo que el usuario realmente piensa y no en base a lo que piensa el profesional. Sigo leyendo las de Rafaela. Estaba dirigida, ¿estamos preparadas las enfermeras a asesorar y formar a los madres y a los padres en la importancia del apego? Bueno, eso todavía no lo sé. Yo creo que tenemos mucho conocimiento intuitivo que se acerca a lo que plantean los teóricos, pero nos falta, y posiblemente tiene que ver, lo que más trabajado tenemos las enfermeras tiene que ver con toda la parte que tiene que ver con la proximidad física. Y fundamentalmente lo que más se ha trabajado es en el ambiente hospitalario, fundamentalmente con aquellos donde se ha producido una ruptura, una separación brusca, como es en el caso de los grandes prematuros. Ahí sí que hay mucho trabajado, ¿no? Y sabemos mucho de eso. Pero yo posiblemente en el trabajo lo que buscaba era ahondar por ese otro camino, que los prematuros, claro, tenemos un 9, un 10% de prematuros, ¿no? O sea que no es pequeño el dato. Pero es que los niños sanos son todos los que van a la consulta de primaria. Y entonces me parecía que ahí tenemos un camino muy importante, porque tenemos a niños con, a los 6-7 meses con una ansiedad por la separación de los padres cuando no los ven, de las que a veces no estamos informando a esas familias, porque a los 6 meses estamos obsesionadas las enfermeras con el cambio de la alimentación y se nos va, la consulta de los 6 meses se nos va en eso. Entonces, mirando al niño en todas sus vertientes, el desarrollo es tan importante saber cómo se está manejando eso que el desarrollo psicoemocional del niño lo tenemos que abordar. Porque el físico lo hacemos perfectamente, perfectamente, o sea, de forma brillante. En los aspectos psicoemocionales también, pero no es una generalidad, sino que es fundamentalmente lo que he visto yo es en enfermeras con mucha experiencia las que mejor lo manejaban. Y algunas de ellas, porque tenían una formación posgrado muy buena. Habían hecho la especialidad y tenían un discurso distinto. Y el resto se manejaban bien, pero con, como digo yo, como decía en la comunicación, con un margen de mejora importante. Yo tenía una pregunta también para el tema de Lento. Comentabas que habíais utilizado la entrevista y la observación participante. ¿Había alguna diferencia en lo observado y lo verbalizado por las personas implicadas, tanto enfermeras o profesionales sanitarios como padres? Bueno, yo a los padres les observaba, pero yo a ellos no les entrevisté. Solamente entrevisté a enfermeras. La realidad es que, claro, yo siempre les entrevistaba después de haber visto cómo era esa consulta, con lo cual realmente lo que hacía en la entrevista a veces era poder explorar cuáles son las razones por las que ellos recomendaban coger a ese niño. Es decir, yo veía que le decían a la madre, coge al niño, pero no sabía el porqué. Entonces, la entrevista a mí me permitía explorar los porqués, o sea, las razones por las que las enfermeras promocionaban un contacto físico, que si no, solo veía en la observación participante solo veía la conducta. No podía intervenir porque con el tiempo que tienen en la consulta de primaria para hacer la revisión, si se la paro, me echan de la consulta. Así que, obviamente, era imposible. Pero no había diferencias más que de matiz, es decir, de las causas por qué las enfermeras recomendaban unas cosas u otras, que a mí es lo que me permitía la entrevista. Realmente, obviamente, no decían un discurso distinto de lo que habían dicho. Pero sí que la entrevista a veces les permitía explorar mejor cuáles son sus prácticas, más que la propia observación, porque te limitas a lo que sucede en ese momento con esos padres concretos, que es pues aleatorio, claro. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a todas las ponentes. Creo que ha sido una mesa muy interesante y muy bien organizada. Para la organización, una pequeña recomendación, y es que nos pongan los nombres de las
de las ponentes, porque a veces no recordamos los nombres y para dirigirnos a ellas nos cuesta, ¿no? Tenía tres preguntas metodológicas. Una yo creo que ya se ha contestado, que era sobre observación a Maite Alcolea, y me dirigiré a las otras dos estudios cualitativos para preguntarles dos cosas. Uno, a Ana Palmar, ¿cómo es esa adaptación lingüística y cultural a la hora de ser entrevistadora, ¿no? Ser una investigadora entrevistadora en un contexto en principio ajeno, ¿no? Y la otra a Sonia, Silvia. Iba a confundirme. A Silvia, acerca del marco, en qué sentido el marco en el que se realiza la entrevista marca un poco el discurso. No recuerdo muy bien si todas las entrevistas, porque sí que entendí que se pactaban entre entrevistador y entrevistados, pero no recuerdo muy bien si se dijo en qué lugares se hacían y en qué medida eso podría marcar también los resultados de la entrevista. Gracias. ¿Voy yo? Sí, sí, fue muy interesante esa, claro, porque como era una investigación que se había hecho ya aquí en España, hubo que adaptar el diseño, lógicamente, a las peculiaridades y al contexto de Quintana Roo. Y luego, claro, yo tuve que hacer también una inmersión lingüística, pues que tuve muchísima ayuda. Está aquí una de las colaboradoras que ha venido de México para estar aquí en esta comunicación. Y bueno, y luego además, además de poder, claro, entender sin tener que preguntar durante la entrevista, que era básico, las palabras que me iban diciendo que yo no comprendía, que eso pues hice un trabajo previo antes de enfrentarme a esas entrevistas. El pilotaje también me sirvió mucho para ver dónde estaban mis dificultades y hacer esa adaptación. Y luego, por ejemplo, en la zona rural había veces que hablaban en maya, o sea, que empezaban en español y terminaban en maya porque, claro, era su manera de comunicarse y era su idioma. Entonces, ahí también tuve ayuda de los profesores de maya, vamos, de gente que sabía maya y que me fueron un poco orientando y traduciendo las cosas que yo, claro, que no podía comprender. Entonces, yo directamente dejaba la grabadora y ya luego me encargaba de descifrar lo que había ocurrido, pero intentaba... Y sí, claro, una adaptación y una contextualización muy interesante en la investigación. Respecto a tu pregunta, sí, se pactaba con... Bueno, todo esto forma parte del reclutamiento, es decir, cuando están hospitalizadas les proponemos, ¿no?, la intención del estudio, etcétera, y les decimos que les vamos a llamar cuando estén en su casa, porque ese no es el momento de pactar entrevistas. Y al cabo de un par de días aproximadamente les llamamos y miramos a ver de qué manera podemos ponernos en contacto, dónde quieren ser entrevistadas y en qué momento. Es decir, nos ponemos totalmente a su disposición. La mayoría de ellas, como he dicho, han preferido en su casa, en su domicilio, en su entorno de confort, excepto una persona que quiso hacerlo en una cafetería porque quiso aprovechar la visita a atención primaria, entonces, bueno, logísticamente le iba mejor, pero fue justamente la que luego por problemas logísticos se nos perdió. Y luego hubo otra entrevista que prefirió venir al entorno hospitalario porque tenía la visita de control, entonces buscamos una sala apartada para poder hacer la entrevista de una manera tranquila y sin interferencias. Sí que es cierto y somos conscientes de ello, que quizás ha habido una parte de sesgo, a pesar de que hemos intentado que no fuera el mismo profesional que las reclutó el que luego hacía la entrevista. Pero no siempre ha sido posible. Eso también es cierto. Y ha sido una de las limitaciones, o pensamos que puede haber sido unas limitaciones. También es verdad que este profesional que las recluta está en un área determinada de la hospitalización, de la parte de los neonatos, pero nosotros queríamos captar el proceso general, es decir, hay muchos más profesionales implicados y muchas más áreas implicadas. De hecho, queríamos recoger la experiencia desde que entraba por la puerta del hospital hasta que se iba de la puerta del hospital. Lógicamente, el peso más importante, ellas mismas, la han dado en la mayor parte de las veces en sala de partos, que es justamente donde nosotros no estábamos. Es decir, en este sentido, un poco para minimizar el posible sesgo. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Sí?
y replicar el estudio a mayor escala. Sí, por supuesto, claro que sí. Actualmente llevamos ya 102 participantes. El tamaño muestral que hemos fijado para que sea significativo está ahora en 105. Estamos ya a las puertas de terminar la recogida de datos, deseando. Así que será mucho más interesante. Y los resultados, pues con 101, 102 que llevamos, el pequeño análisis así exploratorio que hice el otro día, pues van en esta misma línea. Incluso hay algo pues, mucho más interesante que ya os contaré el año que viene. Bien, enhorabuena a todas las ponentes, me han encantado las 5 presentaciones y mi pregunta es también para Rafaela, ¿no? Creo que te llamas. María Dolores, perdona. En toda la bibliografía que consultasteis a la hora de valorar los factores que influyen en el desprendimiento del cordón umbilical, tuvisteis... En el caso de las donaciones de sangre de cordón, que no sé si se realizan en vuestro hospital, ¿encontrasteis alguna relación con un desprendimiento más precoz? Es una de las posibles vías futuras de investigación. Queremos replicar posteriormente porque ya hemos abierto una línea y consideramos que el clampaje precoz y tardío puede influir, incluso la donación del cordón al quedarse el cordón seco puede influir en el tiempo de caída. Bien, es cierto, en nuestros centros se realizan la donación, en concreto en el que yo trabajo en menor intensidad, pero por ejemplo el complejo hospitalario de Linares es muy puntero en Andalucía en donaciones de cordón. También tenemos pues, la mitad de la muestra de ese centro. Sí que es verdad que analizando entre los dos hospitales no encuentro diferencia ahora mismo, pero sí que es verdad que no andábamos buscando eso.